con el propósito de compartir conocimientos, visiones y propuestas para la prevención y atención de sitios contaminados por el uso y manejo inadecuado de agroquímicos y residuos peligrosos que permitan existir el desarrollo económico agroindustrial regional y la protección del medio ambiental en la zona de los Tuxtlas, se inauguró la segunda Cumbre Tecnológica 2012 del Estado de Veracruz. El evento se lleva a cabo del 1 al 5 de octubre en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla y fue inaugurado por el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández. Como secretario de Educación, declarar inaugurada esta segunda cumbre tecnológica 2012, siendo las 11 de la mañana, con 8 minutos, que sea para bien de la educación tecnológica de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes del sistema tecnológico, y que los resultados que se den, que se proporcionen, que se anticipen en esta cumbre, sirvan para conservar lo más preciado que tenemos, la naturaleza y la región. Esta cumbre aportará experiencia y proyecciones en la prevención y remediación de sitios contaminados en Alemania, España, México y los impactos en el desarrollo regional de los Tuxtlas. Durante la administración del doctor Duarte de Ochoa se han creado 20 nuevas extensiones, de manera que hoy atendemos a más de 50.000 estudiantes de Veracruz y de las entidades cercanas. El propio Instituto Tecnológico Superior de San Andrés es una muestra de la expansión del sistema. Al iniciar operaciones en 93 tenía apenas 117 alumnos, distribuidos en 3 carreras. Hoy cuenta con 2.112 en 10 carreras. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.